Esta noticia es presentada por Hierro Center. Para este presente año lectivo, el Centro Regional de la Ciudad de Encarnación estará implementando un proyecto educativo en la Escuela General Higinio Morínigo. Un proyecto, la Escuela Básica 112, la Higinio Morínigo, que cumple una labor educativa en la zona de más de 80 años, pase, ¿verdad?, a ser escuela de aplicación del nivel de formación docente. Y es como que normalmente nosotros le decimos la anexión al Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, ofreciendo una modalidad diferente en forma experimental en el primer ciclo, que es la jornada doble, experiencia que también el Centro Regional tiene experiencia por haberlo implementado en su momento. Esa es la tendencia también de que los alumnos, ¿verdad?, se consiga que los alumnos permanezcan más en la escuela, confiando, ¿verdad?, que esa mayor permanencia, siendo atendido en todas sus dimensiones, favorezca el desarrollo de los aprendizajes. Siempre decimos, ¿verdad?, que el currículum es muy ambicioso y la cantidad de horas de permanencia no permiten desarrollar todas las habilidades que los chicos tienen que desarrollar. Creemos que logrando que ellos permanezcan más tiempo y también ofreciendo otras disciplinas complementarias que no están en el diseño curricular, como la lengua inglesa, informática, el reforzar la parte de expresión artística, porque son niños, están todavía en edad de jugar, de recrearse, hacer deportes. Entonces, incorporando eso, creemos que van a tener una mejor formación. Llegado al cuarto grado, a ver con qué nivel llegan, que sería, ¿verdad?, en el 2023, hacer la evaluación de ese proyecto y replicar, si es exitosa, replicar en los otros niveles. O sea que también el centro regional cumpliría con una misión que es la de innovar, implementar un proyecto diferente a lo que tienen el resto, hacer las mediciones y, si es exitosa, ¿verdad?, replicarla. Cosa que ya no nos permite nuestras escuelas de aplicación que teníamos, porque están, ¿verdad?, con sobrecarga de estudiantes. Entonces, esta escuela nosotros queremos llegar a 30 alumnos por grado y eso nos va a permitir realizar la investigación correspondiente para poder decir si vale la pena trabajar con este modelo. Esta fue una propuesta desde el Ministerio de Educación y Ciencias planteada a ambas direcciones y, de conformidad a la misma, se anexa esta institución al centro regional, donde se estará incorporando la doble jornada para que los niños permanezcan más tiempo y aprendan más en la institución.